de la parte, mientras que la pareja del presidente Ismael Aragón con la esposa del mandatario mexicano, Marcelo Pérez, se encuentran atrás, sin caminar junto a ellos. Considerando la cantidad de mandatarios que van a llegar a nuestro país. Hoy día se confirmó en todo caso que no va a llegar a Chile el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que era una de las figuras esperadas por parte del gobierno chileno. Ya lo vemos nosotros y lo relatamos a ustedes. Llega el presidente, saluda a los medios de comunicación, lo hace junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente Boric le toca el peso a el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le toca la espalda al presidente chileno, una palmada en la espalda, y hace ingreso entonces a el salón rojo, a esta hora en el Palacio de la Moneda. Hace ingreso también el canciller Alberto Santiago, y ya se espera que el ministro de Relaciones Exteriores pueda conversar con los medios de comunicación respecto a lo ocurrido anoche. Eso va a ocurrir, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, cuando finalice.